Hola, espero que estén muy bien. Soy Javier Nava, presidente municipal de San Luis Potosí. El pasado 26 de marzo, con un fondo de 100 millones de pesos, presentamos el programa emergente de activación económica San Luis Más Fuerte, con el objetivo de mitigar la afectación causada por la pandemia del coronavirus, velar por su salud, su seguridad y por su economía familiar. Gracias a tu confianza, hoy podemos informar que alcanzamos un total de 39.944 personas inscritas a los distintos programas emergentes municipales. Programas diseñados para apoyar a quienes menos tienen, por lo que se han cerrado las plataformas de inscripción para proceder a la entrega de los apoyos a quienes más lo necesitan. El primer programa, denominado Programa Comida en Casa Canasta Básica de Emergencia, recibió 31.486 solicitudes para cubrir una meta de 20.000 canastas básicas a entregar a igual número de familias de grupos vulnerables con una inversión de 10 millones de pesos para atender las necesidades básicas de alimentación en los meses de abril y mayo. En el segundo programa, Tenemos Trabajo, Empleo Temporal, se registraron 3.146 solicitudes que están siendo revisadas y analizadas para apoyar a 2.300 personas con un pago mensual de 1.500 pesos durante abril, mayo y junio. El tercer programa, Entre Todos, ingresó 3.568 solicitudes de apoyo económico, de las cuales se seleccionará a los 2.500 negocios de barrio que más lo necesiten para poderles apoyar con 2.500 pesos mensuales en abril y mayo. En el programa Conservemos al Trabajador, Apoyo a la Empresa para Mantener los Empleos, se recibieron 572 solicitudes, de las cuales se priorizará 400 microempresas para apoyarlas con 6.250 pesos mensuales durante abril, mayo, junio y julio, lo que significa una inversión de 10 millones de pesos. En el quinto programa, Mantén tu Negocio, Apoyo a Micro y Pequeños Empresarios para Conservar su Fuente de Ingreso, se inscribieron 1.169 micro y pequeñas empresas, de las cuales se seleccionará a las 1.000 más vulnerables para apoyarlas con 2.500 pesos mensuales durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Sin embargo, quiero informarles que ante este complicado panorama que enfrentan muchos sectores de la sociedad, he decidido ampliar el programa Comida en Casa para atender a 10.000 familias más con canastas básicas durante mayo y junio, para atender a un número mayor de personas de grupos vulnerables. Agradezco su confianza en esta administración municipal que me honro en encabezar. Y en estos tiempos difíciles, quiero reiterarles a todas y todos ustedes que no están solos. Vamos a seguir implementando medidas y definiendo estrategias para ampliar los programas de activación económica y poder apoyar al mayor número de personas. Muchas gracias.